habilitamos a 10 pesos la, a 10 pesos la carga celular, vamos. El movimiento avanza, están en marcha la Pacho Martín Intendente, juntos por Sarmiento. Sarmiento, el 9 de julio, está cumpliendo 104 años. Y el municipio nos festeja mejorando la calidad de vida de la comuna. Carlos Amoraza Pepe, que está dando a corriendo a Thank you.
Muchachos, hay agua en el balón, con mucha precaución los ciclistas. Hay agua en el balón, muchachos, con mucha precaución en el tránsito en el balón, los ciclistas. Hay mucha agua en el balón, muchachos, con mucha precaución. Thank you.
guarda, guarda, guarda. No me quiero mojar. Vamos, Vamos. Thank you.
la alegría, todas las sensaciones que se vive cuando las cosas resultan así de esta manera. Sí, yo creo que, bueno, hoy estamos contentos, ¿no? Porque se nos venía negando el triunfo en San Martín, metimos de segundo a tercero, en Rawson por ahí nos jugamos a enganchar la fuga y no la pudimos conectar. Bueno, yo creo que se nos venía negando. Hoy demostramos que estamos bien, que el cuerpo está cada día mejor y bueno, pudimos por suerte llevarnos esta Valle Fértil a casa, ¿no? Esta etapa, bueno, fue desencadenante el momento en que se hizo la largada, partieron con mucha energía prácticamente todos los protagonistas, pero había que aguantar. Sí, por ahí le hicieron un poco complicada de principio, ¿no? Por ahí largamos subiendo y no es mi gran fuerte, así que lo sufrí, pero la pasé. Y bueno, yo creo que eso es más motivador para mí porque quiere decir que estoy bien, ¿no? Que me estoy poniendo cada día mejor y bueno, vamos. Yo creo que si seguimos así, vamos a llegar de la mejor manera al campeonato argentino, que es lo que estamos apuntando hoy en día, ¿no? El equipo se va consolidando. Sí, yo creo que somos un equipo humilde, donde todos tenemos ganas de ganar y bueno, todos trabajamos para lo mismo, ¿no? Así que yo creo que este equipo está para muchas cosas. Bueno, le diste la alegría acá en vivo a la gente que ha venido a acompañar, pero imagínate vos lo que debe ser San Juan, ¿no? Sí, yo creo que mi casa, mi familia, la gente que me apoya debe estar muy contenta y bueno, yo también estoy muy contento y le quiero dedicar este triunfo a todos ellos porque se lo merecen, porque me apoyan siempre, porque se me venía negando y hoy pudimos festejar todos. Felicitaciones. No, muchas gracias.